Sigue bastante inestable la situación económica en Europa. Hubo problemas por lo que concierne los títulos de los bancos en el mercado bursátil y esto se debió principalmente a dos noticias. Por un lado, el problema relacionado con los títulos convertibles, o sea, obligaciones que se podían transformar en acciones, en títulos de capital, frente a problemas en los bancos, y esto involucraba en particular Deutsche Bank, que es uno de los principales grupos bancarios en Europa. Y lo otro, la propuesta alemana de quitar pesos en los balances de los bancos a los títulos públicos, que habría generado, digamos, nueva presión sobre los títulos, las obligaciones de los gobiernos, sobre todo de la periferia europea. Básicamente Europa enfrenta unos bancos zombies, para llamarlo de alguna manera, o sea, un sistema bancario que no fue limpiado después de la crisis de 2010 y que ahora se encuentra con un contexto externo, digamos, deflacionario, o sea, sin crecimiento económico por los problemas, digamos, en general que se han generado tanto por el precio del petróleo como por las tensiones geopolíticas a nivel internacional. La otra cosa importante es que con la implementación de la unión bancaria sigue la estructura institucional que podríamos llamar esquizofrénica. La Unión Europea ha aprobado el Fiscal Compact, que limita las posibilidades de déficit dentro a nivel público, pero no ha aprobado, digamos, una mutualización de la deuda, con una transferencia de los estados más ricos a los estados más pobres. Y al mismo tiempo, digamos, ha aprobado una unión bancaria, pero sin un seguro común dentro de la Unión Europea. Entonces, obviamente son instituciones esquizofrénicas que los mercados evalúan de manera negativa, y la cosa importante es que buena parte de estas decisiones reflejan tomas de posiciones por parte alemana. Sobre esa dominancia alemana, digamos, en el circuito de la Unión Europea, ya se está empezando a escribir mucho en Europa. Cabe subrayar que la cosa ha llamado mucho la atención en Francia. En Francia, dos miembros del Parlamento han liderado una comisión precisamente para investigar, digamos, por qué Francia, recordamos que en Europa tradicionalmente el eje de construcción ha sido un eje franco-alemán, digamos, termina ahora solo en las manos alemanas, digamos, que maneja buena parte del poder económico y en cuanto tal de las decisiones que se toman a nivel europeo. Finalmente, el último punto, digamos, es que mientras seguían, digamos, oposiciones por parte de partidos de derechas o por parte, digamos, de grupos que contestan, digamos, la natura de la Unión Europea, ahora con el tema de la nueva crisis económica y las posibilidades que buena parte del capital italiano, por ejemplo, o español, termine en las manos alemanas, empieza a haber, digamos, oposición por parte de las élites de estos países. Es decir, en todo el proceso de integración, lo que se observó, obviamente, era que había mucho apoyo por parte de las élites de estos países hacia los procesos de integración. La razón era también porque esto movía el choque entre capital y trabajo, y los problemas de regulación, digamos, de crecimiento de los sueldos, lo desplazaba hacia Europa, reduciendo, digamos, el margen de maniobra por parte de las élites a nivel nacional. Ahora, evidentemente, que empieza a ser un choque dentro del mismo capital, o sea, entre los capitales de la periferia y los capitales del centro, empieza a verse oposición también, digamos, por parte de las élites de los países periféricos respecto a las élites del centro. Y eso obviamente va a tener consecuencias sobre el proceso de integración.